Muy buenas tardes, son las 8 más o menos, son las 8 y 3 minutos, va a arrancar, va a iniciar un año más el concierto, la tertulia cofrade al palo, que tradicionalmente desde hace muchísimos años nos ofrece esta joya de la música procesional, una joya para la ciudad de Cádiz, inmersos en la cuaresma, llenos de muchísimos actos, de intensidad, de ganas de disfrutar el día de la Semana Santa, pero también de las vísperas. Y este es un acto de vísperas tradicional que compartimos con todos los gaditanos y todas las personas que nos visitan de la provincia y de otros puntos de Andalucía, además con la idea de ayudar, como siempre, a Gerasa, que es la idea fundamental desde que empezó este proyecto y que nos lleva a esta hora a vivir un año más. Yo he perdido la cuenta, debo confesarlo. Es el segundo año que no estará aquí Juan Manzorro. Es el primer año que también nos va a faltar otro músico vinculado a la Semana Santa, al que vamos a recordar en el día de hoy especialmente. Y como siempre, la Semana Santa nos trae nostalgia, nos trae recuerdos y nos trae la figura y la presencia de amigos que ya no están. Este concierto va a ir especialmente dedicado a ellos, a todos los que no están, y gracias a su presencia, a la presencia de todos, de alguna manera su memoria seguirá presente con nosotros esta Semana Santa y las venideras. Así que les agradezco un año más esta colaboración que tienen con nosotros. La tertulia cofrade al palo también agradece al Ayuntamiento de Cádiz, a la Consejería de Cultura y al Teatro Falla, a la dirección del mismo, las facilidades que prestan para organizar este complejo concierto y bueno, para que todos estén en el lugar más adecuado para disfrutar de un concierto de marchas profesionales. Vamos a arrancar, lo vamos a hacer con una de las mejores bandas que tenemos en Andalucía, para nosotros, la banda de la Escuela de Música Municipal Maestro Enrique Montero. Son más de 70 músicos, gente veterana, pero también gente joven que aprende y que sabe interpretar marchas profesionales de una manera absolutamente mágica. Han obtenido multitud de premios, de galardones, y bueno, ellos disfrutan también con la Semana Santa, se les avecina. Es el trabajo que siempre algunos pensamos que no está pagado, el estar horas y horas detrás de los pasos interpretando marchas procesionales, tras la petición ansiosa de los responsables de los pasos, de la música, el diputado de banda, pero ellos entregados a algo que también es una pasión, que también a un buen cofrade le gusta, que es la música. Vamos a disfrutar de la misma hoy con esta gran banda. Vamos a oír las marchas siguientes: Coronación de Manolo Barbizón, de José Puntas, un clásico también de la música profesional, por lo menos de los últimos años, de la música contemporánea. Regidor Perpetuo, marcha dedicada a nuestro Nazareno de Santa María, compuesta por Abel Moreno. Como Tú Ninguna, otra de las marchas que entraron con fuerza en el listado de marchas de la Esperanza Macarena, de David Hurtado. Soledad, de Veracruz, una marcha también gaditana como Regidor Perpetuo, que nos va a acompañar, un clásico que interpreta también esta banda todos los lunes santo, tras la Virgen de la Soledad de Veracruz, marcha de Antonio Escobar. Virgen de los Negritos, de Pedro Morales, uno de los grandes autores de la música procesional andaluza, y una marcha que sonó hasta la saciedad en unos años atrás, cuando se celebraba, se conmemoraba también la efeméride de esta dolorosa. Vamos a disfrutar también del himno a la Esperanza Macarena, compuesto por Abel Moreno, con las voces del coro La Salle Viña, que también va a estar este año, un año más con nosotros, un coro que siempre está presente y dispuesto a colaborar con este acto, así que en unos minutos también lo veremos sobre el escenario. Y vamos a terminar con esta primera parte del concierto escuchando una marcha inédita, una marcha que no se ha escuchado en la calle, que compuso precisamente Julio Pardo en los años 90, dedicada a la titular de la Hermandad Afligido, Virgen de los Desconsuelos. Con todos estos sonidos nos vamos a quedar
y con un aplauso que ahora va a recibir para empezar el concierto el director de la banda de música Enrique Montero, don Manuel Forero Periñán.
Thank you.
Bueno, pues estamos disfrutando de este concierto, como pueden ver y escuchar, mejor dicho, alternando marcha de presencia de bulla de corneta, marchas también gaditanas, como Regidor Perpetuo Soledad. Ahora vamos a escuchar una marcha que se compuso hace ya más de 20 años, en las 2000, si no recuerdo mal, pero que ha arraigado con mucha fuerza en la Semana Santa de Andalucía. Es el himno a la Esperanza Macarena, que además va a interpretar un coro tan gaditano como es el coro de la Salle Viña, que es un coro que tiene una historia absolutamente fantástica y que esperemos también vuelva por su fuero para otros menesteres, que ya saben que está vinculado a la parroquia de La Palma y que todos los años también tienen su presencia en la función principal de la Hermandad del Cristo de Misericordia y la Virgen de las Penas. Un coro que hace historia y que también forma parte de la ciudad de Cádiz, donde siempre participa con gente de Cádiz, gente buena, gente con buenas voces, y lo vamos a comprobar ahora. Así que con la sapiencia de los músicos y con las voces del coro de la Viña y con la dirección de don Manuel, vamos a disfrutar del himno a la Esperanza Macarena.
Bueno, y vamos a cerrar esta primera parte del concierto con una marcha. Decíamos y estamos en esta labor también de investigación de saber esta marcha que compuso Julio Pardo en el año 98. Sonó en la iglesia de San Lorenzo, en la función principal de la hermandad de afligidos, solo una vez. Y esta interpretó la banda del maestro Galán, Derrota. Bueno, y entre los miembros de la tertulia y gente que ha colaborado para conseguir las partituras y orquestarlas de alguna manera, también don Manuel Forero ha puesto de su parte bastante, y Julio Pardo Carrillo, hijo de Julio Pardo, vamos a estrenar prácticamente y a escuchar una marcha prácticamente también inédita. Y evidentemente esta marcha está dedicada a la figura, a la memoria de Julio Pardo, que aunque todos lo conocemos por la faceta carnavalesca, también puso su cariño y sus años de vida en la Semana Santa, de tal forma que sus restos descansan en la capilla de la calle Pureza, en Sevilla, en el barrio de Triana. Así que, señoras y señores, disfruten de esta marcha, que no es fácil, que se ha trabajado y que vamos prácticamente a estrenar de una manera absoluta en el día de hoy. Virgen de los Desconsuelos.
Bueno, vamos a hacer como tenemos por aquí al teniente coronel, vamos a hacer el relevo de la guardia y ahora se van a marchar los amigos de la banda de Chiclana y enseguida están también los amigos de Cigarrera. Así que en 10 minutos estamos de vuelta. Muchas gracias. Bueno, está claro que no soy Fernando Vélez. Muchas gracias. No soy Fernando Vélez porque ahora va a dejar de hacer en un momentito su papel de conductor de este maravilloso concierto para pasar a ser el pregonero, a hacer su papel de pregonero, el pregonero de la Semana Santa. Señoras y señores, muy buenas noches. Bueno, como la mujer de Juan Manzorro, este momento concretamente representa para mí un enorme y un emocionante privilegio. Siempre es especial y emotivo en este concierto la entrega de las tapas del pregón y entenderán que en esta ocasión lo sea aún más siendo el pregonero mi querido Fernando Pérez, compañero del alma y de tantas horas de retransmisión cofrade junto a Juan a lo largo de casi 30 años. Un cofrade excepcional con el que he aprendido muchísimo de Semana Santa, decía Juan, del pregonero. Así que sin más, vamos a vivir este momento, como siempre decimos, especial y emotivo dentro de este maravilloso concierto de la tertulia Al Palo. Y por eso requerimos en el escenario la presencia del presidente de la tertulia Al Palo, don Ramón Velázquez Mellado, cuando quiera. En presencia también del presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Juan Carlos Jurado. Y por supuesto, como no, el enorme aplauso para nuestro pregonero, para Fernando Pérez Cabrales. Las puertas de la Semana Santa de Cádiz será, recuerden señores, el próximo Domingo de Pasión en este escenario del Falla. Pero antes de escuchar el pregón, vamos a escuchar las palabras del pregonero después de recibir las tapas de tu texto cofrade, Fernando. Bueno, pues estaba hablando con Ramón hace un rato de que había perdido la cuenta del número de conciertos. Podían ser, o podía haber sido este el 31, pero es el 29. No vamos a decir por qué, porque ya lo saben todos, no se pudo celebrar. Bueno, en mi vida podía imaginar que viviera esta situación. Bueno, no me he podido imaginar muchas cosas que han pasado en los últimos años de mi vida, unas buenas, otras no tanto, o bastante negativas, pero bueno, sí debo, y creo que nos debemos quedar con los buenos momentos de todos los que nos rodean. Estoy ensayando por lo que pueda pasar. Bueno, Mónica, gracias de corazón. Sé que para ti es un esfuerzo esta situación, porque también tú tienes tu vivencia y tus sensaciones. Así que te agradezco de corazón este detalle que has tenido. A la tertulia, pues siempre el cariño que me han ofrecido. Y a Juan Carlos también, uno de los máximos culpables, desde el cariño y responsable de que yo esté el próximo domingo en este escenario. Quizás no esté aquí, esté un poquito más para allá. Pero bueno, eso será lo de menos y espero que a todos les guste de corazón. Gracias a la tertulia, gracias
al Falla y a todo. Han encontrado de todas formas en la tertulia una maravillosa presentadora de cara al futuro y yo creo que se debería quedar aquí para seguir dirigiendo con la maestría y la elegancia que ella tiene todo lo que se va a vivir. Así que gracias a todos, de verdad, de corazón. Gracias. Desaparece el pregonero y vuelve el presentador del acto. Estamos aquí además con... Se han cargado el minuto de poner las letras este año más pequeñas que nunca. Y yo que estoy cada vez con menos vista que nunca. Bueno, este el guión entrega de las cubiertas ya ha pasado. Ahora vamos a la segunda parte del concierto. Vamos a disfrutar de una banda de gran categoría, como diría mi amigo Juan, banda de música María Santísima de la Victoria, La Cigarrera. Bueno, tiene infinidad ya de presencia en la Semana Santa de Andalucía, especialmente en Sevilla. Vamos a decir que toca en plazas de primera, en la trasera de muchísimos palios, en muchas procesiones de gloria durante el año. Por supuesto, tras la Virgen de la Victoria, el Jueves Santo en la Hermandad de los Remedios de Sevilla. Y la dirige además una persona excepcional, al que conozco desde hace años. Una persona buena, noble, exigente, porque tiene que serlo con los músicos, seguro que alguno estará diciendo. Hay que ver el director cómo es, pero bueno, sabemos que es un tipo excelente y siempre acompañado además de su mano derecha, que también es otro hombre de música y de cofradías buena, que son las personas que deben estar siempre presentes alrededor de nuestras vidas. Bueno, me toca decir que vamos a escuchar en primer lugar la marcha Ecce Homo. Pone aquí en el guión homenaje al pregonero, me resulta complejo decir esto, así que yo agradezco a la tertulia una vez más que se acuerden de mí para esto, y es verdad que Eduardo Escobar, según dicen muchos, compuso casi el himno de la Semana Santa de Cádiz con esta marcha dedicada a la imagen de Montes de Oca. Una marcha solemne, llena de sonidos, llena de tríos y especialmente una marcha sinfónica prácticamente. Así que vamos a disfrutar con ella. Después pasaremos a otro estilo totalmente distinto. José de la Vega hizo Triana, Tu Esperanza, que también gusta mucho y que vamos a escuchar, interpretada por estos maestros que además de la música saben lo que es ir detrás de la esperanza de Triana. Después tendremos Reina, Madre y Capitana de José Luis Gómez. A continuación, A ti, mi Virgen de las Nieves, donde se va a incluir también Al coro de la Viña, una marcha compuesta por José Manuel Toscano. La Viña te corona, una marcha también donde va a participar el coro de Félix de Carboneras y de Antonio Martín. Así que vamos a disfrutar de la esencia de la Viña. La marcha Afligidos, compuesta por Juan José Puntas, y cerraremos con Pureza Marinera, la marcha que tras la Virgen de la Esperanza suena y sonará este año en recuerdo y homenaje a Julio Pardo. Así que nos queda todavía mucho por disfrutar y esperemos que así sea. Les dejamos además nada más y nada menos que con el que lleva el que dirige el cotarro de esto, nada más y nada menos, como decimos, de don José Manuel Toscano Pérez. Adelante, director. Thank you.
Thank you.
permitir el señor Toscano que les cuente ahora lo que nos avecina, teniendo en cuenta que vamos a contar también con el coro de la Salle Viña. Hemos oído esta última marcha, Reina, Madre y Capitana, que ha sido compuesta por un integrante de esta banda, con permiso, señor Toscano, si me permite, una marcha que me dicen por aquí, alguien que sabe también de esto, que va a sonar mucho esta Semana Santa, sobre todo en la madrugada, en la trasera de un palio tan universal como es el de la Esperanza de Triana. Así que, como esto no es muy normal, digo porque no es normal que alguien con un instrumento tan cofrade, pero a la vez tan difícil, yo creo que le podemos ofrecer una ovación a José Luis Gómez Jaldón, que es el autor corneta de esta marcha que acabamos de escuchar. José Luis. Bueno, una rápida también, les cuento, estos señores y señoras músicos tienen 10 actuaciones, digo para que se hagan una idea de lo que se les avecina. Lo van a hacer con mucha ilusión, el sábado de Pasión van a estar en Cama, el domingo con la Virgen del Socorro, de la Hermandad del Amor, el lunes en el Polígono San Pablo, que tienen unas horas por delante, aunque creo que no el recorrido entero, el martes en San Esteban, el miércoles la Lanzada, el jueves hacen doblete, Cigarreras por la tarde y Triana en la madrugada, el Viso del Alcor, para que no se aburran mucho, tienen que ir luego cuando terminen con Triana, la Roda el sábado y el domingo la Virgen de la Aurora del Resucitado. Son 10 procesiones y no sé cuántas horas de música. Ahí lo llevan. Fíjense el trabajo que tienen por delante. Bueno, ahora sí vamos a disfrutar de más música con el coro de la Salle Viña. Vamos a escuchar a Ti, mi Virgen de las Nieves, de José Manuel Toscano, La Viña de Corona, de Félix de Carbonera y de Antonio Martín, Afligido. Ahí vamos a tener también otro momento interesante, y Pureza Marinera, que va a ser también la parte final de esta segunda parte del concierto. Así que disfrútenla. Thank you.
Bueno, vamos a decir que ahora José Manuel Toscano, director de esta banda, quiere ceder la batuta, ¿no, José Manuel?, al director del Coro de la Viña, Jesús Cabañas, que baja y se va a poner al frente de esta banda. Así que esto es como conducir un tráiler para mí. A ver cómo lo hace Jesús. De Juan José Puntas, es la marcha que va a sonar dirigida por Jesús Cabañas. Thank you.
Bueno, vamos a disfrutar de la tercera parte, ahora ya no hay descanso. Mientras que nosotros hablamos, se van a ir colocando los músicos de la banda municipal de Chiclana, Quique Montero. Y en este escenario ahora mismo, entre los que hay y los que van a venir, pues estamos hablando de más de 100 músicos. Así que haremos el milagro. Hubo uno que fue el de la multiplicación de los panes y los peces, en este caso el de los músicos. Que bueno, ahora también por cierto llega un torbellino, creo que ahora hablaré bastante menos porque en unos segundos nos va a dirigir a todos, y lo digo de las dos maneras, nos va a dirigir y va a dirigirse a todos el hacedor de las marchas que vamos a escuchar a continuación. Él nació, por cierto, y que me ha reñido ya hoy, cuando he llegado, nació en Sinasola, en Huelva, en 1944. Estuvo siempre vinculado de alguna manera con su vocación musical y militar. Y bueno, es un hombre que describir la cantidad de marchas que ha hecho me pierdo en la historia, pero no solo eso, sino que además hoy vamos a disfrutar de un estreno musical. Ahora lo van a escuchar. Pero bueno, Abel Moreno Gómez forma parte de la historia del mundo de las cofradías, de la Semana Santa andaluza, y yo creo que todos los que saben de esto reconocen su trabajo, su labor y su cariño. También a Cádiz, que gracias a la labor de esta tertulia durante muchos años ha estado componiendo marchas profesionales a esta tierra, a la que le tiene un cariño muy, muy especial. Vamos a escuchar el estreno de una marcha que se llama Mi Andalucía, Mosaico Andaluz. Y a continuación, la trilogía de marchas dedicadas a Cádiz, aunque hemos escuchado anteriormente al regidor Perpetuo, que también dedicó a la misma cofradía del Nazareno, pero tenemos estas dos marchas que vamos a escuchar a continuación: Palma Coronada, después de Mi Andalucía, a continuación La Madrugada, del clásico ya por antonomasia, y para cerrar con Cádiz Cofrade. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer, mientras que se colocan los músicos, es pedir la asistencia ahora mismo, ya mismamente, de nuestro querido Abel Moreno Gómez, mi teniente coronel. Así que yo creo que quién mejor que él para presentar la marcha, tampoco hay mucha ciencia. Bueno, ya lo están viendo, estamos en proceso de integración celular de los integrantes de dos bandas magníficas, Cigarreras y Enrique Montero de Chiclana, algunas sillas que faltan, y los dos directores pues aquí preocupados para que todo se organice lo mejor posible en esta noche de música cofradiera, que decimos es un clásico ya en nuestra ciudad, del cual me honro presentar en estos dos últimos años, durante otros años pues siempre con mi querido amigo y compañero Juan Manzorro y otras personas que pasaron en los años 90 cuando empezó este concierto en la Iglesia del Carmen, si algunos seguro que lo recordarán. Después ha ido avanzando, evolucionando, y bueno, pues hasta de lo que podemos disfrutar en nuestros días. En cierto modo, estoy haciendo un ensayo también para el pregón, no crean, eso me viene bien. Están todos ya casi preparados. No dice lo contrario, sí. Don Miguel Ángel Fuerte, el que también manda aquí. Aquí tengo dos jefes, el regidor y el teniente coronel. Cualquiera dice nada. Pues señoras y señores, con todos ustedes, presenta las marchas y las dirige don Abel Moreno Gómez. Thank you.
Sí, buenas noches. Mi Andalucía no es una marcha procesional, es un mosaico andaluz que está dedicado a toda Andalucía. Como cuando escribí La Madrugada, tuve que componer y buscar una melodía para cada una de las hermandades que hacían estación de penitencia esa noche, pues aquí también hay una melodía para cada provincia andaluza. He buscado melodías conocidas que ya se conocen para que todo el mundo las identifique mejor. Están todas. El orden es el orden musical, que ha forzado musical. No lo hacemos ni por orden alfabético ni por nada, sino el orden que ha marcado la música. Así que es un estreno. Ustedes van a tener la alegría o la tristeza, ya mismo a ver, como decía yo, de ser los primeros que la van a escuchar. Yo quiero dedicarle este mosaico musical a todos los andaluces y también a los representantes del ayuntamiento, que aunque será porque hay mucha oscuridad, no los veo. Thank you.
A continuación, palma coronada. Ramón Velázquez dice que es la marcha que más le gusta. Dice, no, aparte de eso dice, que es la mejor marcha que he hecho yo con corneta. Bueno, no tiene mal ojo tampoco, ni mal oído. ¿Qué les ha parecido el mosaico? Han reconocido todos los temas andaluces, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ahora para todos, palma coronada. A ver si ustedes oyen esas cornetas también que dice Ramón. Thank you.
le damos unos aplausos a las cornetas. Bueno, la madrugada. Yo solo les puedo decir algunas novedades que hay sobre la madrugada al día de hoy. A lo mejor la última vez que hablamos de ella aquí, que decíamos que estaba en 7 películas, ya son 12 películas las que tienen en el mundo la madrugada. Según los datos que tengo de la Sociedad de Autores y demás, la madrugada es la marcha más interpretada en el mundo entero, dedicada a la Semana Santa. Porque, claro, hay marchas como la marcha fúnebre de Chopin, que se toca en todo el mundo, o la de Beethoven, o la de Gounod, Juana de Arco, o Mendelssohn. Pero esas marchas no fueron escritas para la Semana Santa. Fueron marchas de obra que después se adaptaron y que se interpretan. Bueno, pues la marcha escrita para la Semana Santa, y en este caso española, es la más grabada e interpretada en el mundo entero. Eso es una primicia. Ahora, yo con el permiso de todos ustedes, quiero dedicársela esta noche a María Ángeles, que no ha podido estar aquí por la muerte de su madre. Para ella y para todos ustedes, la madrugada.
Estos meses pasados, cuando estábamos en los carnavales, yo recogiendo y repasando vídeos míos antiguos en unos pendrive que yo tenía por un cajón y eso, me apareció una grabación de un coro de Cádiz. Se llamaba El Botín y me hicieron un tango de homenaje donde nombraban todas mis marchas que yo había, marchas y no marchas que había compuesto para Cádiz. Con qué ilusión lo vi y lo puse en el Facebook ese de que se lleva tanto ahora, ¿no? Y no vea cuánta gente lo vio. Y además que es bonito. Y yo esta noche, el Cádiz Cofrade, con otro coro, que no es aquel, pero está muy bien. Me dicen que el coro, que eso fue en el año 2004. Ya ha llovido, ¿eh? Y que era el Ensaladilla. Pues para la Ensaladilla, para el coro del Botín, para el coro de la Viña y para todos ustedes, Cádiz Cofrade. Suave va y ven, y la sonrisa.